El gobierno de Jalisco concluyó de manera satisfactoria la entrega de apoyos del Plan Emergente de Protección al Empleo y al Ingreso de las personas con 128.000 seis apoyos entregados a las familias jaliscienses. Este programa que arrancó el pasado 18 de marzo con el objetivo de amortiguar el impacto económico derivado de la suspensión de actividades no esenciales y que tuvo como principal objetivo brindar apoyo a quienes viven del autoempleo, subempleo o empleos no formales en Jalisco logró dispersar una bolsa de 640 millones 30 mil pesos en todo el estado. 105.817 apoyos, lo equivalente a 529 millones 85 mil pesos, fueron entregados en el área metropolitana de Guadalajara. <music>